inevitable. Ivana Saca, acá en el stand de la provincia de Tucumán. Muchas gracias. Voy a pasar a alguna otra parte del libro. Tiene mucho de historia, mucho de social este libro, es una mirada distinta a otros libros anteriores, pero bueno, este tiene que ver con la historia y con las casas. Tiene un epígrafe de Sergio Ibarri que dice: los hombres van a la guerra, las mujeres esperan en casa. Hay fuego encendido en toda la casa, aroma, sopa caliente, ollas en la cocina, mujeres con manos de barro y el hambre de todos los días. Ellas acarician las cerámicas, a veces desaparecen en el destierro. Esa casa tiene los ojos cerrados, es negra por dentro, la vendaron hace siglos, no quiere jugar al gallito ciego. No quiere recordar las pisadas de hombres armados, las personas ocultas en los sótanos. Nadie, ya nadie se acerca a esa casa. Hasta los fantasmas huyeron. Hay gritos como fusiles. Esa casa solo amanece por fuera. Bueno, acá en el stand de la provincia de Tucumán. Agradezco nuevamente la invitación a Lidia, a Perla por esta gestión y contenta de poder presentar estos poemas. De niña se amacaba sola, esperaba que algo sucediera. Su madre la veía por las ventanas. De niña corría por el pasillo, nadaba en la profundidad de sus travesuras. Por las noches dormía poco, por miedo a las sombras y al rugido de las puertas. Y bueno, saca acá en el stand de la provincia de Tucumán, en la Feria 45. Y bueno, las palabras no siempre hay furia, las palabras nos ayudan a expresarnos y este poema habla un poco de todos nosotros, ¿no? Crean paisajes con sus palabras, queman sus cuerpos, se amacan en el aire, disfrutamos del vuelo. Ellos están solos, no le temen a nada, se sostienen a su locura. El equilibrista y el poeta sueltan las sogas y caen en su propia desolación. Hay un agujero por donde entro despacio. No traigo margaritas ni relojes. Vivo en este país sin conejos ni cuentos de hadas. No soy Alicia. No juego con el fuego de viejos amores, juego con esta realidad sobre la que me deslizo lentamente para desembocar en un horizonte feroz. Ahora que no hay humo, puedo abandonar la cáscara de la insensatez, contemplar las semillas, quedarme inmóvil, huir hacia otro paisaje. Muchas gracias y me despido con el último poema que le da nombre a la furia del mundo. Así siguen presentando otros autores. Despierta con rabia acumulada desde hace siglos, se acerca, despliega su poder frente a los hombres, posee la fuerza de un huracán, la tierra se rompe en mil pedazos, crece, ataca salvajemente la furia del mundo. Muchas gracias. No voy a dejar ir sin antes darle un agradecimiento enorme porque esta chica tan jovencita, docente y que trabaja dos turnos diarios, es la que todas las semanas, a través de su radio,
y junto a otros autores colombianos y demás, sacan al mundo a todos los poetas que le envían poesía. No solo eso, sino que todos los sábados ella tiene un encuentro de 20, 30 escritores que da a, los presenta y presentan las obras. Todo lo hace en forma gratuita en cualquiera de los lugares que hay en Buenos Aires, en San Telmo. Ha traído a la gente de La Matanza, gracias de la radio, que han estado difundiéndolos a ustedes. Tucumán hoy es a través de Perla y de Gustavo, es el habla de todo lo que es lo literario de Buenos Aires. Así que un gran, gran, enorme aplauso a ustedes que permiten que esto sea. Gracias. Perdón, y pido un gran aplauso por el apoyo que Ivana nos ha dado siempre, porque ella ha estado presente en nuestro editor en todas las ediciones que ha estado presente. Muchas gracias. El apoyo de los poetas de Buenos Aires nos ha abierto las puertas de las distintas instituciones como la Biblioteca Nacional, el Café Tortoni, que nuevamente nos renuevan su confianza y nosotros podemos abrir nuestros espacios para difundir a los autores y a los títulos del interior de nosotros, que venimos como editorial independiente de Tucumán. Muchísimas gracias.